Tsunesaburo Makiguchi nació en 1871 cuando el Japón se iniciaba en el proceso de modernización que siguió a su primer encuentro con el mundo occidental. A lo largo de su vida, Makiguchi se mantuvo firme en la expresión de sus ideas y se negó a sucumbir ante la influencia del nacionalismo y el militarismo reinantes en su país, por mucho que estos aumentaran su fuerza. Como geógrafo y como educador, y finalmente como filósofo religioso, ¿qué fue lo que llevó a Makiguchi a realizar una búsqueda tan tenaz? Tsunesaburo Makiguchi nació el 6 de junio de 1871, en Kashiwazaki, hoy prefectura de Niigata. Se cree que su padre era un hombre de mar que abandonó su familia. Cuando tenía 5 años de edad, su madre, Ine, contrajo nuevas nupcias. El niño fue adoptado por Zendayu Makiguchi, un tío. A los 14 años de edad, Makiguchi se mudó a Otaru, en la isla de Hokkaido. Hokkaido era una nueva frontera en aquella época y las comunicaciones se hacían por vía marítima. Se seguían principalmente las rutas comerciales desde Osaka, en el oeste del país, a lo largo de la costa del mar de Japón, pasando por Niigata. Otaru era un pueblo porteño de rápido crecimiento. Para entonces, era ya uno de los más importantes de Hokkaido. Con sus almacenes de piedra y sus edificios de ladrillos al estilo occidental, Otaru era, en muchos aspectos, un pueblo modelo para el proyecto de modernización. Se cree que el primer trabajo que desempeñó Makiguchi fue como mensajero en el departamento de policía de la localidad de Otaru. Posteriormente, en 1889, inició sus estudios en la Escuela de Entrenamiento Pedagógico de Hokkaido, en Sapporo. Como ahora, Sapporo era entonces la capital de Hokkaido. Este periodo de la historia del Japón se conoce como periodo Meiji. La nación venía de haber atravesado un prolongado aislamiento del resto del mundo. Eruditos y asesores occidentales contribuían a la modernización del país. La universidad agrícola cercana a la escuela de Makiguchi era un centro de llegada de nuevos conocimientos del mundo occidental. La escuela de entrenamiento pedagógico de Hokkaido era la única institución en la zona dedicada a la capacitación de maestros de escuela primaria. Por esta razón, ingresaban estudiantes que contaban con la mejor preparación académica. Los estudiantes se hospedaban dentro de la institución y el Estado cubría la totalidad de sus gastos. El objetivo primordial del entonces ministro de Educación, Harinori Mori, era llevar a la siguiente generación de japoneses hacia la meta de riqueza industrial y fortaleza militar. Esto hacía que se le diera especial importancia al entrenamiento de los maestros. Cuando se estableció el sistema educativo en el periodo Meiji, se dieron importancia a 3 áreas dentro de la educación obligatoria: el lenguaje, la historia y la geografía. Lo que hoy se conoce como idioma japonés es algo que se entiende en todo el país. Pero para llegar a esto, la enseñanza debió centrarse en incentivar el uso de una forma estandarizada. La enseñanza de la historia implantó en la mente del pueblo la idea de un pasado compartido. El estudio de la geografía reforzó la noción de que todos ocupamos un mismo territorio. Estas 3 asignaturas ayudaron a forjar un sentido de identidad nacional. Así, la palabra geografía pasó a formar parte del diario vivir. A los 21 años de edad, Tsunesaburo Makiguchi egresó de la Escuela de Entrenamiento Pedagógico de Hokkaido y pasó a ser uno de los maestros de la escuela primaria anexa. Posteriormente hizo un recuento de su primera experiencia como maestro en entrenamiento. Era la primera vez que estaba en un aula frente a un grupo de estudiantes. Recuerdo mi extremo nerviosismo.
Todavía sudo de nervios con solo recordarlo. Me sorprendía que los niños y las niñas estuviesen escuchando lo que yo les decía. Lo más difícil fue enseñar composición a un grupo de niñas de quinto grado. Cuando les pedí que escribieran algo, lo que la mayoría de ellas hizo fue morder sus lápices con insistencia. Como experimento, Makiguchi les mostró cómo escribir un ensayo sobre el río Shinkawa, uno de los ríos que pasaban por la ciudad. El río Shinkawa era un río hecho por el hombre en 1871 para la irrigación agrícola. Seguidamente escribieron juntos un ensayo sobre el río Soshigawa, otra vía fluvial construida artificialmente a principios de siglo para proporcionar agua potable a la gente del lugar. Finalmente les asignó la tarea de escribir sobre el río Toyohiragawa, el cual, a diferencia de los otros dos, era un río natural. Después de que las niñas aprendieron a describir los ríos locales, Makiguchi continuó pidiéndoles que escribieran sobre las montañas. De allí en adelante, este método de enseñanza de trabajar partiendo de lo familiar y lo cercano para ir incorporando paulatinamente elementos nuevos y menos conocidos, pasó a ser la base de la filosofía educativa de Makiguchi. Fue también su forma de animar a los niños a pensar sobre su relación con el ambiente natural. En aquella época, a excepción de las familias más prósperas, se esperaba que casi todos los niños ayudaran a sus padres en todo cuanto pudieran. El deseo de sus padres era verlos crecer lo antes posible para que asumieran una buena parte de los trabajos de la familia. No se sabe exactamente cuándo comenzó Makiguchi a cuestionar los métodos pedagógicos que le habían enseñado en su universidad, es decir, el aprendizaje de los temas por memorización. Lo que se sabe es que desde sus primeros años como maestro ya estaba buscando constantemente maneras de animar a los niños a pensar, decidir y actuar independientemente. Makiguchi comenzó a compartir con los demás sus ideas sobre los métodos de enseñanza. Escribió varias columnas para un periódico local sobre metodología de la enseñanza, en los que exploraba asuntos tales como de qué manera motivar a los niños a estudiar. El objetivo de la educación es estimular el interés. ¿Cómo aprenden los niños? Ellos no aprenden por fuerza, sino porque se les despierta el interés por aprender determinado tema. En lugar de proporcionarles conocimiento, el objetivo es llevarlos a experimentar la alegría y la emoción que brotan cuando se aprende algo. En lugar de absorber pasivamente el conocimiento, Makiguchi recalcaba la importancia de aprender a aprender. ¿Cuál es la mejor vía para llevar a los niños a que desarrollen el interés en algo? Makiguchi comenzó por experimentar con diversos métodos en los cursos de geografía que le correspondía dar. Creía que en vez de memorizar los nombres de montañas y ríos, ciudades y pueblos, deberíamos pensar qué relación tienen con nuestras vidas, que sirva de impulso que nos permita pensar sobre el mundo que nos rodea y comprometernos con él. Makiguchi comenzó a escribir un libro de texto sobre geografía en el que aplicó su experiencia como maestro. Mientras enseñaba en la escuela primaria, Makiguchi aprobó el difícil examen del Ministerio de Educación que lo acreditó como maestro. Esto le permitió comenzar a ejercer su profesión en la Escuela de Entrenamiento Pedagógico. Para 1900 ya era un miembro clave de la Asociación de Educadores de Hokkaido, a pesar de contar con solo 28 años de edad. Pero un año después, Makiguchi y su esposa Kuma, con quien se había casado 5 años antes, tomaron un barco desde Otaru hasta Tokio junto a sus dos niños. El propósito de Makiguchi era concluir y publicar su obra La geografía de la vida humana. Ya llevaba en sus manos un extenso manuscrito. Documentos descubiertos recientemente revelan que Makiguchi estuvo buscando un mentor académico. Una de esas personas era el geógrafo Shigetaka Shiga. Shiga era egresado de la Universidad Agrícola de Hokkaido.
Posteriormente pasó a ser profesor de geografía en lo que hoy se conoce como Universidad de Waseda en Tokio. Su famosa obra, Paisaje japonés, ofrecía descripciones poéticas que buscaban despertar en el pueblo japonés un sentido de orgullo y valoración por su tierra natal. Shiga escribió una introducción a la geografía de la vida humana, la primera obra de Makiguchi, la cual fue publicada en 1903. La geografía de la vida humana fue objeto de favorables críticas de muchos de los más destacados diarios y revistas de la época. Takuji Ogawa, un renombrado geólogo y geógrafo, presentó sus comentarios sobre el libro de Makiguchi. Resulta imposible no sorprenderse ante la seriedad en los esfuerzos del autor de esta obra de 1000 páginas, ante lo extenso de su contenido, la novedad y la frescura contenida en sus ideas, y lo acertado de sus argumentos. Ogawa llegó a ser posteriormente profesor de la Universidad de Kioto, y su hijo fue el primer japonés en recibir el premio Nobel. La obra de Tsunesaburo Makiguchi, titulada La geografía de la vida humana, fue publicada en 1903. Incluso ahora, la frase geografía de la vida humana es difícil de comprender y para esa época debió ser un título extraño para un libro. Makiguchi escogió este título porque quería antes que nada enfocarse en las actividades de la vida humana y considerar el significado de la naturaleza desde esa perspectiva. Sin duda alguna, el estudio de la naturaleza es crucial para el estudio de la geografía. Para estudiar la naturaleza, Makiguchi se centró en las actividades de los seres humanos, en la mutua relación que existe entre estas actividades y el entorno físico y en el modo en que esta relación cambia según el tiempo y el espacio. Creo que estas fueron las razones que llevaron a Makiguchi a denominar su libro La geografía de la vida humana. Sin embargo, es importante señalar que cuando él habla de vida humana se está refiriendo a actividades concretas de la vida y no a una idea filosófica abstracta. Para esa época, esta obra fue la sinopsis más detallada sobre geografía que había sido escrita desde esta perspectiva en el Japón. Echemos un vistazo a lo que dice. En la introducción, Makiguchi señala que para examinar cómo vive la gente, se parte de lo inmediato y lo familiar, lo que uno ve a su alrededor, la comunidad local. Cuando habla de comunidad, puede estar refiriéndose a todo el país japonés o a una pequeña población en la que se viva. Somos los seres humanos quienes podemos decidir y definir hasta dónde llega lo que consideramos nuestra comunidad. Makiguchi escribe que uno debe comenzar por observar lo familiar, lo que forma parte de su experiencia. En la parte 1, Makiguchi habla sobre las diferencias entre los lugares en los que vive la gente. Luego, en la parte 2, examina el significado de la relación entre la tierra y la gente, las interacciones entre la naturaleza y la humanidad. Además, en lugar de adoptar lo que podría llamarse una posición determinista en cuanto a que el modo en que vive la gente es determinado inevitablemente por el medio ambiente, asume la visión de que somos los seres humanos quienes le damos significado a la naturaleza. Finalmente, en la parte 3, habla de la Tierra como el escenario en el que se desenvuelve la vida humana. Para esa época, esto es algo que probablemente no era considerado parte de la geografía, pero en nuestros tiempos viene a ser parte de la geografía económica o política. Lo que Makiguchi estaba examinando era el modo en que cambian las actividades económicas según el lugar, así como las reglas o principios que guían esos cambios. Pero lo que la geografía política estudiaba en esa época era si los límites de un país estaban definidos por montañas o por ríos. En este sentido, la parte 3 de la geografía de la vida humana representó un enfoque muy novedoso. Este libro de Makiguchi actualmente está atrayendo la atención de muchos geógrafos japoneses y desde un punto de vista contemporáneo, esta tercera parte es la que contiene las ideas más originales. La geografía de la vida humana fue publicada 4 meses antes del estallido de la guerra ruso-japonesa.
En esa época, la mayoría de los políticos e intelectuales estaban llamando abiertamente a la guerra, pero la geografía de la vida humana era diferente. Hacía un llamado a una coexistencia pacífica entre las naciones. Si leemos el capítulo 13 de la Geografía de la Vida Humana, cuyo título es Océanos, observamos que Makiguchi aboga muy claramente por la necesidad de asumir una visión universal de las cosas. Habla de que siendo el Japón un país sin recursos, le era imperativo convertirse en un estado realmente viable. Utiliza una inteligente metáfora en la que compara a la nación japonesa con una tienda o almacén. El pequeño país que se extiende entre las latitudes 21 grados y 51 grados norte y entre las longitudes 120 grados y 156 grados este es donde funciona un almacén bastante mal llevado. El pueblo japonés se sienta junto al fuego, al frente de la tienda, para guarecerse del frío fumando tabaco y esperando por los clientes. El Japón es una nación de 40 millones de vendedores, una tienda adornada en su entrada con una flor de cerezo y en la que se expenden seda, té o artículos diversos. Ahora hemos abierto un negocio de venta de automóviles, de cámaras y productos electrónicos. Los extranjeros nos compran todos estos productos y nosotros recibimos dólares o libras esterlinas a cambio. La preocupación de Makiguchi era, ¿qué podemos hacer realmente para que este Japón de escasos recursos sea un lugar más feliz? Makiguchi tenía claro que cualquier país que entrara en guerra caería en penurias, por lo tanto, lo mejor para todos era evitarla. Dicho en términos populares, podríamos asegurar que nadie tenga el estómago vacío. Creo que a lo largo de su libro Makiguchi está enviando esta advertencia a los hambrientos japoneses que esperaban impacientes por un enfrentamiento armado. En Tokio, Makiguchi trabajó como editor de una revista educativa. Trabajó también en el área de cursos por correspondencia diseñados para damas. La educación por correspondencia jugó un papel vital para muchas mujeres que tenían a sus padres o a sus jóvenes esposos atrapados en la guerra. Querían aprender sobre el mundo para lograr la independencia que tanto necesitaban. También para esta época, Makiguchi enseñaba geografía en la Universidad de Kobun, un instituto para estudiantes chinos de intercambio. Sus clases tenían como base directa las ideas expuestas en la geografía de la vida humana. Makiguchi siempre derivaba sus teorías y métodos a partir de experiencias reales vividas en el salón de clases, y para confirmarlas, las volvía a aplicar en el salón de clases. Este fue el enfoque que siempre mantuvo durante el ejercicio de su carrera profesional como educador. Al regresar a China, algunos de los egresados de la Universidad de Kobun publicaron una versión en chino de la geografía de la vida humana, fundamentada en las notas que habían tomado en el salón de clases. En 1910, el Ministerio de Educación empleó a Makiguchi como editor, dedicado a la producción de libros de texto oficiales para el estudio de la geografía. Pero lo que el ministerio le comisionó hacer fue libros de texto sobre geografía para el aprendizaje por memorización. Esto difería completamente de los objetivos que había expuesto en la geografía de la vida humana. Alrededor de la época en que trabajaba en el Ministerio de Educación, Makiguchi comenzó por asistir a reuniones mensuales de un grupo interdisciplinario de investigación que llevaban a cabo en el hogar del educador internacionalista Inazo Nitobe. Estas reuniones de estudio eran de carácter informal. Los investigadores que a ellas asistían presentaban allí sus ponencias sobre gran variedad de temas. Uno de los miembros clave de este grupo era Kunio Yanagita, quien es considerado el fundador de los estudios sobre el folclore japonés. Nitobe era egresado de la Universidad Agrícola en Sapporo y, aunque tenía experiencia como profesor universitario y director de escuela secundaria, estaba en ese momento dedicado a la causa de la paz internacional. Nitobe se consideraba a sí mismo, más que un ciudadano japonés, un ciudadano internacional.
posteriormente llegó a ser subsecretario general de la Liga de Naciones. La segunda publicación de Makiguchi fue la obra Investigaciones sobre estudios comunitarios. La obra sugiere que los estudios sobre la comunidad, el estudio de lo inmediato y lo familiar, deberían ser la base y el enfoque de la instrucción en el salón de clases. Makiguchi intentaba recalcar que lo importante para los estudiantes no estaba en aprender de memoria los libros de texto, sino llegar a un entendimiento propio de la relación entre sus vidas y el mundo por la vía de la observación directa de su entorno físico inmediato. En muchos aspectos, el periodo Taisho fue la época en la que el pueblo japonés comenzó a tomar conciencia de ideales tales como la libertad y la igualdad. Una época en la que el mundo parecía estar encaminándose hacia una dirección positiva. El edificio más alto en Tokio era una torre de 12 pisos en Asakusa, además de apenas unas cuantas pagodas de 5 pisos. Durante este periodo, Makiguchi se desempeñó por 9 años como director de 4 escuelas primarias diferentes en el centro de Tokio. Fue director de la escuela primaria Tosei en 1913. Su nombre permanece en la lista de personal adscrito a la escuela en esa época. Esta escuela ofrecía clases nocturnas y los registros de graduación incluían detalles sobre los trabajos que hacían los niños durante el día, como niñeros, aprendices, obreros de fábricas. Niños provenientes de familias empobrecidas, de quienes esperaba que hicieran cualquier labor que estuviera a su alcance. ¿Cuál debía ser el papel de la educación para ayudar a estos niños y a sus padres a que lograsen cierta medida de felicidad? Mientras ejercía su profesión en el salón de clases, Makiguchi se mantenía constantemente alerta ante la irracionalidad y la desigualdad que reinaba en la sociedad. En cierta oportunidad, cuando era director de la escuela primaria Taisho, Makiguchi se negó a dar tratamiento preferencial a un niño que pertenecía a una familia poderosa. El padre de este estudiante utilizó la influencia de un político de la localidad para hacer que expulsaran a Makiguchi. Makiguchi fue transferido a una nueva escuela, la escuela primaria Nishimachi, pero el político cuya influencia dominaba en el área continuó presionando para lograr la expulsión de Makiguchi. Fue para esta época que Makiguchi recibió por primera vez la visita de Jinichi Toda, conocido posteriormente como Yosei Toda. Al sentir el profundo compromiso de Toda con el campo de la educación, Makiguchi le dio un cargo temporal como maestro suplente. A partir de entonces, Toda pasó a ser seguidor de las teorías educativas de Makiguchi y llegó a comprender estas teorías mejor que ningún otro de sus discípulos. Partidarios de Makiguchi, entre ellos algunos colegas y familiares de sus alumnos, protestaron firmemente para mantenerlo en sus funciones. Los estudiantes mismos realizaron un boicot en apoyo de su maestro, pero finalmente Makiguchi fue forzado a renunciar. Posteriormente, siendo director de la escuela primaria Mikasa, Makiguchi organizó una campaña para que los estudiantes pobres recibieran alimento. Estos comenzaron a recibir pan y 2 tazones de sopa. Makiguchi hizo un llamado a los residentes más prósperos para que contribuyeran con los costos. Mikasa estaba localizada al este del río Sumidagawa, una de las más importantes vías fluviales que atraviesan el centro de Tokio. En 1922, Makiguchi fue designado director de la escuela primaria Shirokane, ubicada en la actual área de Minato, en Tokio. Makiguchi tenía 50 años de edad en ese momento.
a lo largo de los años en que fue director, estuvo recopilando diligentemente los resultados de la aplicación de sus teorías educativas. Fue en Shirokane que su teoría y práctica educativa alcanzó su forma más completa. Toda tenía 22 años de edad en ese momento. Renunció a su posición de maestro en el salón de clases y fundó una escuela privada, la escuela Jishuakan. Aunque su objetivo era preparar a los niños para la presentación de los exámenes, Toda creó una atmósfera amplia y sin represiones en la que se pudieran aplicar las teorías educativas de Makiguchi. El 1 de septiembre de 1923, el gran terremoto Kanto sacudió la ciudad de Tokio y acabó con la vida de más de 100.000 personas. El sismo causó daños catastróficos a la capital. Mientras muchos murieron víctimas del terremoto mismo, muchos otros desaparecieron calcinados por el fuego que arrasó la ciudad. Makiguchi, junto a sus pupilos, recolectó suministros de ayuda tales como ropa, mantas e implementos de cocina que fueron distribuidos entre las víctimas del desastre. En medio del pánico que siguió al terremoto, se corrieron rumores de que los coreanos que vivían en la ciudad estaban creando disturbios. Grupos de patrulleros que se desplazaban por la ciudad masacraron a gran cantidad de inocentes coreanos y chinos. En 1925, el gobierno aprobó la Ley de Sufragio Universal y la Ley de Preservación de la Paz, esta última orientada inicialmente a frenar el movimiento comunista en el Japón. La ley fue revisada posteriormente en 1928 y 1941, de modo que cualquier persona que se opusiera a las políticas militares japonesas era considerada criminal de conciencia. El año 1926 vio nacer el periodo Showa. La atmósfera reinante en la nueva era cumplía el presagio de las palabras del icono de la literatura Ryunosuke Akutagawa, quien en su nota de suicidio se refirió a una indefinible sensación de amenaza. La primera elección general bajo la nueva ley de sufragio universal se llevó a cabo en febrero de 1928. Esta fue seguida inmediatamente por una severa represión policial fundamentada en la Ley de Preservación de la Paz contra los partidarios de la izquierda. En junio, la Ley de Preservación de la Paz tomó formas más draconianas que se amparaban en la aplicación de la pena de muerte. Esta película, Río Sumidagawa, rodada en 1930 por el Ministerio de Educación, es un retrato de la vida que transcurre sobre el río que se desliza hacia el centro de Tokio. Una gran cantidad de personas vivía y trabajaba dentro de las embarcaciones que navegaban por el río. Los niños salían de sus embarcaciones rumbo a la escuela. Descargar tomaba mucho tiempo. Esto hacía que, con frecuencia, resultara imposible que la embarcación regresara al lugar acordado para recoger a los niños. Había llegado el momento para que Makiguchi compartiera con el mundo los frutos de sus más de 20 años de experiencias y reflexiones. Entre 1930 y 1934 publicó El sistema pedagógico para la creación de valor. La decisión de hacer de la pedagogía para la creación de valor el tema de este libro refleja la intención de buscar un plan de educación organizado. Un plan para el que no bastaba la educación parcial de conocimiento embutido a la fuerza, sino una educación que pudiese guiar a los estudiantes hacia una vida de felicidad, que les proporcionara en conjunto una experiencia plena de valor, el valor de la belleza, el beneficio y el bien. Una educación cuyo objetivo sea acumular conocimiento apenas sirve para absorber los sistemas de valores existentes. Lo importante es que los niños sean capaces de crear sus propios valores. ¿Qué es lo mejor para uno y para la sociedad? ¿Qué es útil? ¿Qué es bueno? ¿Qué es agradable?
¿Cómo puede hacer cada individuo para tomar sus propias decisiones en función de hacer realidad una sociedad próspera? Estos eran los temas que servían de fundamento a la pedagogía de Makiguchi. En un prefacio, Inazo Nitobe escribió: "La pedagogía para la creación de valor que usted ha escrito es una teoría educativa nacida del tipo de educador japonés que desde hace mucho tiempo yo había estado esperando ver. Creo además que este es un trabajo de excelencia cuya aparición hemos estado añorando mis contemporáneos y yo". Esta foto muestra un viaje de campo que Makiguchi condujo durante su época como director de la escuela primaria Shirokane. Para esta época, Shirokane se había convertido en una de las más renombradas escuelas en Tokio. Sadako Kaneko, quien posteriormente se casaría con el tercer hijo de Makiguchi, Yozo, fue alumna de la escuela primaria Shirokane. En 1939, cuando me casé, pasé a formar parte de la familia Makiguchi. En marzo de ese año, el señor Makiguchi, mi suegro, comenzó a llevarme a las reuniones. Allí, él hablaba de querer abrir un sistema de escuelas en la que se educaría a los jóvenes desde el nivel elemental hasta el universitario, sobre la base de los principios de la educación para la creación de valor que él había estado desarrollando. Él decía que si esto no veía sus frutos durante su vida, con seguridad lo llevaría a cabo su discípulo, Yosei Toda. Lamentablemente, el señor Toda fue atacado por la enfermedad antes de que esto se hiciera realidad. Pero el discípulo del señor Toda, Daisaku Ikeda, sí creó este sistema Soka, o sistema escolar para la creación de valor, cumpliendo el sueño del señor Makiguchi. Por supuesto, el señor Ikeda nunca conoció al señor Makiguchi. El señor Toda le habló al señor Ikeda sobre el sueño del señor Makiguchi. Y el señor Ikeda realmente ha establecido el sistema integrado de educación Soka en concordancia con esos deseos, cubriendo todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad Soka. Puedo imaginar claramente al señor Makiguchi sonriendo al ver que se están poniendo en práctica sus ideas en la universidad Soka. Él estaría tan feliz. Realmente lo estaría. Tenía una sonrisa tan adorable. Por lo general, nuestro padre mostraba una apariencia severa, pero cuando sonreía, era algo verdaderamente inolvidable. En 1930, Makiguchi y Toda crearon la Soka Kyoi Kugakai, cuyos miembros, en sus inicios, eran educadores e investigadores, pero a medida que fueron realizándose reuniones en todo el país, comenzaron a asistir el público en general. De esta manera, el campo de actividades de Makiguchi fue expandiéndose del terreno de la educación a las diferentes áreas de la vida diaria. A medida que las actividades de la organización se fueron desarrollando, Makiguchi comenzó a darle mayor importancia a las enseñanzas del budismo, especialmente a las de Nichiren, a las cuales se había convertido junto a Toda en 1928. Las actividades de la organización se expandieron partiendo de una reforma educativa a una reforma de la sociedad como un todo. En este sentido, en toda la obra de Makiguchi, a partir de la geografía de la vida humana, hay un constante compromiso con la paz. Makiguchi describe sus creencias de este modo: "A menos que tenga como base la esencia del budismo, no se puede establecer la confianza y la fe necesarias para implementar el método educativo para la creación de valor, y no lograremos una reforma educativa. En este caso, podríamos llevar a cabo cientos e incluso miles de conferencias sin poder hacer realidad la paz mundial". Eran los tiempos en que se dio inicio a la invasión japonesa al territorio chino. Los militaristas japoneses ya estaban declarando que el emperador era un dios vivo y utilizaron la teoría del sintoísmo estatal para ceñir más el control del militarismo en el país. En 1941 fue enmendada una vez más la Ley de Preservación de la Paz, restringiendo la libertad de religión y aumentando el control sobre las organizaciones religiosas.
Aunque muchas sectas budistas y cristianas seguían las directrices del gobierno, Makiguchi abogó firmemente por la libertad de religión y dictó conferencias sobre el tema por todo el país. El gobierno militarista defendía la idea de entrar en guerra con China por el bien de la paz en Asia. Makiguchi denunció ferozmente esta posición, solicitando que el pueblo se liberara de los velos del adoctrinamiento militarista. Al poco tiempo, las actividades de Makiguchi comenzaron a atraer la atención del más represivo organismo policial de Japón, la Alta Policía Especial. El 7 de diciembre de 1941, el Japón atacó a Pearl Harbor y este dio inicio a la Guerra del Pacífico. Al cabo de un año, sin embargo, el ejército japonés estaba en retirada. En julio de 1943, Tsunesaburo Makiguchi fue detenido en la ciudad de Shimoda, hoy conocida como la prefectura de Shizuoka. Los cargos fueron violación de la ley de la preservación de la paz y blasfemia, es decir, que sus actividades blasfemaban contra la familia imperial y sus santuarios sintoístas. Makiguchi fue encarcelado en la prisión de Sugamo en Tokio. Estando allí, supo que su hijo Yozo había muerto en acción en China. En una carta a su esposa Kuma y a su nuera Sadako, en octubre de 1944, escribió: «Me sentí muy conmovido y descorazonado. Pero lo peor era mi preocupación por ustedes dos y por lo que debían estar sintiendo. Me causó gran alivio saber que ambas están firmes y determinadas. Sadako, es tan reconfortante para mí saber lo bien que te estás sobreponiendo. En cuanto a mí, estoy bien. Estoy estudiando la filosofía de Kant. He logrado desarrollar una teoría del valor que muchos expertos intentaron concretar sin éxito durante los pasados 100 años. Por otra parte, he vinculado esto al Sutra del Loto, y hay varios miles de personas demostrando prueba real de que es la enseñanza correcta. Cuando veo esto, tengo que admitir mi asombro. Es, por supuesto, natural que surjan los tres obstáculos y las cuatro funciones demoníacas. Así es como lo establece el Sutra». Incluso en prisión, Makiguchi jamás dejó de estudiar y leer a Kant y el Sutra del Loto. Cuando menciona los tres obstáculos y las cuatro funciones demoníacas, se está refiriendo al principio budista de que cuando una persona practica la enseñanza correcta, los obstáculos y las persecuciones surgen para impedirle su avance. Pero esta sería la última carta de Makiguchi. El 18 de noviembre de 1944, Tsunesaburo Makiguchi falleció en la prisión de Sugamo. Tenía 73 años de edad. El Japón se rindió 9 meses después. Lo interesante sobre el estudio de Makiguchi es que a lo largo de los años Meiji, los años Taisho, y de hecho hoy en día cuando se trata de la opinión pública japonesa, invariablemente alrededor de un 70% de las personas sostienen el punto de vista dominante en la época. El restante 30% o tal vez 20% asume el punto de vista contrario. Por eso imagino que en esa época había personas que se sentían muy perturbadas por el hecho de que el Japón estuviera en guerra, personas que se oponían a la guerra. Dudo que haya sido un 30%, pero quizás un 10, un 20% de la población pensaba de esa manera. Makiguchi siempre mantuvo a estas personas en mente, siempre se colocaba del lado de la minoría. Lo que trato de decir es que desde el periodo Meiji siempre hubo estas dos fuerzas opuestas. Makiguchi se colocó firmemente del lado de la minoría e incluso más sorprendentemente siempre estuvo del lado de la razón. Fue un aliado de la razón. Mantuvo un modo de pensar racional y lógico. Creo que esto es importante.
Esto demuestra que sus esfuerzos eran por ser libre y por ser justo, por ser universal. En pocas palabras, que un solo maestro de escuela hiciera todo este trabajo es sorprendente para nosotros hoy. Es un logro del cual todos podemos sentirnos orgullosos. Durante los últimos 50 a 60 años, la vida en el Japón ha cambiado inmensamente. Nuestra relación con el entorno se ha transformado completamente. El pueblo en el que nació Makiguchi es ahora la sede de una planta de energía nuclear. Pero nosotros seguimos viviendo los problemas que Makiguchi confrontó y contra los que luchó. En un prefacio al sistema pedagógico para la creación de valor, Makiguchi escribió: 10 millones de jóvenes se ven forzados a soportar las agonías de una agresiva competencia, la dificultad de llegar a buenas escuelas, el infierno de los exámenes y la lucha por lograr empleos después de graduados. Casi me salgo de mis cabales por la necesidad de impedir que esta miseria siga afligiendo a la siguiente generación. Cuando pienso en esto, nada me desvía, ni la reputación, ni la posibilidad de ser alabado o censurado por los demás. Lo que Makiguchi buscaba era una sociedad en la que cada niño pudiera encontrar la felicidad como protagonista en la creación de valor. La búsqueda de Makiguchi no habrá llegado a su fin hasta que se logre una sociedad así a lo largo y ancho del Japón y a lo largo y ancho del planeta.